Hola a todos, soy Johnny, bienvenidos a un Pokevlog más. Y sí, este Pokevlog, de hecho estamos de noche grabando y estamos yendo a caminar por acá cerca. Bueno, por ahora es por acá cerca. Tal vez si va bien, pues nos iremos un poco más lejos, pero empecemos con esto. Así ya, de una sola vez, de hecho me salí y apenas empecé a jugar en la aplicación. Huevo. ¡Oh! ¡What! ¡Squirtle, Squirtle! Muy bien, ya te puedo evolucionarlo en un Wartortle, pero. ¡Oh! ¡Otro! ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Hola, Shizumi! en un Wartortle, pero no, vamos a esperarnos. Y un. Oh, ok, un Krabby, un Krabby. Bueno, está bien. No, es tan genial, no es tan genial. Pero un Krabby es un Krabby. Un Krabby es un Krabby es un Krabby. Ok, vamos a intentar entrenar en este gimnasio. Entrenar el gimnasio. Tengo varios que se pueden abrir y que se van a abrir, probablemente. Bueno, que se van a abrir. Eso está bastante bien. Voy a ver si, depende de qué tan largo haga este viaje de noche. Puede que juguemos, perdón, que haya un segundo episodio. Así que estén pendientes de eso. Es muy probable que lo haya. Ya ustedes lo sabrán, ahí dirá parte 1 o no en algún lado. Pero bueno, Snorlax. Vamos, Snorlax. Un Vaporeon de 777. Lindo número, pero malo para pelear. Lo siento, Vaporeon. A ver, eso. Vamos, 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 vamos. ¡Lengüetazo! Sí. Dios mío, Dios mío. Uf, uf, uf. Ahí casi. Yo diría que la esquivé, si le soy honesto, pero bueno. ¡Vean lo que le pegué! ¡Vean lo que le pegué! Ok, vamos a seguir. Dios mío, lo que le estoy pegando a este pobre Vaporeon. Dios mío, nadie nunca le había pegado tan feo a ese Vaporeon. Nadie nunca le había pegado tan feo a Vaporeon. ¡Pluma! Ahí está otra vez. Un par de lengüetazos más. Y cae. Ahí está. ¡Victoria! ¡Victoria! Muy bien. Vileplume. 1040, 1040, 1040. Ok. Uf. Se va el plume. Pega. Es algo lento, pero pega bastante bien. Es que él tiene un problema. Es muy lento. La verdad es que es bastante lento. Pega bonito el golpe que hace, pero pega muy poquito. Así que muy mal por ti, Vileplume. Toma, ahí está. Le quedan un par de lengüetazos más. Vamos. Bueno, de una vez. Fuck it, fuck it. Oh, ni siquiera lo hice. Murió solo. Vaporeon 1233. Ok, este es más difícil. Este es más difícil y me queda muy poca vida. No, no sé si lo voy a lograr. No sé si lo voy a lograr. Quiero por lo menos cargar el ataque para poder me va a pegar. Ahí está, para poder hacer golpe de cuerpo. Lo hice, pero no, no me dio suficiente. Recuerden que estamos entrenando un gimnasio. Entonces no estamos jugando con 6 Pokémon, estamos jugando solo con uno. Y pues bueno, normal. Es así como se entrena a los gimnasios propios del equipo. Pero bueno, vamos a ver, Victreebel, ¿qué tal te va? Con que venza a uno, ya eso le da puntos al gimnasio para ver si podemos meter a un Pokémon de nosotros al gimnasio este y hacerlo todavía más fuerte. O subir, bueno, subirle de nivel principalmente. Pero, uff. Está bien, o sea, el problema no es Vaporeon. El problema, como tiene Vileplume después, es la misma situación que tiene Victreebel, que es muy lento. Y rayo solar no está, no. O sea, aquí con Vaporeon obviamente pega bastante porque es de agua, pero. ¿Saben qué salvaría a mi Victreebel? Si Victreebel tuviera un ataque, y lo digo súper serio, un Giga Drenado o algo por el estilo, como ataque rápido, o un Drenado, es más, sería clave, genial, perfecto. De verdad que sí, de verdad que sí, sería genial. Ay, vamos. Pero bueno. Es como es, creo que igual lo va a poder ganar ese Vileplume también. Creo que sí, vamos. Victreebel, eso, Victreebel, muy bien, carajo. Uf, va por. No, 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 esto. Por más. Quiero intentar hacerle un rayo solar. Bueno, vamos a ver porque ya. Como ven, falta bastante para que suba de nivel. Así que tal vez hagamos una pelea más. Tal vez. Vamos a intentar una pelea más. Y bueno, hay que curar a Don Snorlax y a Doña Victreebel. Don Victreebel. No, estoy seguro, la verdad. Pero bueno, vamos a meternos directamente al gimnasio otra vez. Al gimnasio. Es que le falta bastante para subir. Pero bueno, no hay de otra, no hay de otra. Vamos con Snorlax, obviamente. Porque es. Ya que solo se puede usar una ficha, un solo Pokémon. Pues por lo menos tener la situación de tener Snorlax, ¿no? Porque la verdad es que la fuerza de Snorlax es muy, 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 muy brutal, muy, muy bueno. Ambos movimientos son muy buenos. Y tiene la otra cosa. Eso es algo que nunca les he hablado a ustedes, pero Snorlax, si ustedes ven la información de él, es XS, cuando en el peso.
Está la opción de que sea XS o XL. No estoy seguro si hay otra opción intermedia. Mediano, supongo. creo que no hay opción intermedia. Pero cuando es XS, en buena teoría, el Pokémon es más rápido. Por el mismo hecho de ser más liviano. A pesar de que sí, es un Snorlax de lo que estamos hablando. Pero. Oh, perro. Pero la verdad es que. Eso le ha dado la ventaja. Vean lo rápido que aplica los lengüetazos mi Snorlax. Por justamente la velocidad que posee. Porque eso es lo que me sorprendía, de hecho, de mi Snorlax, que es tan rápido. Y. Uf, Vileplume me bajó un montón de vida. Maldito Vileplume. Me dañó más de lo que esperaba o querría, la verdad. Vamos a intentar ir a muerte contra Vaporeon con todos los Body Slams que le pueda hacer y cargar en este último round. Si no, pues nos lo dejaremos por acá en cuanto al gimnasio, porque la verdad es que no quiero estar aquí todo el día dando y dando, dando. Oh, Dios, le bajó un montón. Digo, para la cantidad de vida que me quedaba, vean todo lo que le bajaba. Vaporeon, morirás. Oh, no. Bueno, estuve súper cerca. Pero nada, es que vean, todavía falta mucho. Así que vamos a dejar este gimnasio por acá, pero vamos a seguir caminando a ver qué nos encontramos. Y bueno, estamos frente al. Casi me ahogo, el buen legendario Perras. Oh, Dios, una Pokébala para afuera. Es que lo peor es que ni siquiera quiero para nada este Pokémon. Porque él sigue siendo personajes. No sé por qué me sale casi como naturalmente. Ok, van dos. Esta es la última. Si no funciona, le digo hasta luego, la verdad, porque no me interesa tanto Parras. No me interesa Parras en general. Oh, ok, bueno, chao Parras. Hasta. Oh, ok. Este es un poco mejor que el que conseguimos hace un rato. Bueno, que el que encontramos hace un rato Parras. Vamos a ver si Eevee quiere venir con nosotros. Eevee, vas a venir con nosotros, ¿verdad? Una, vamos, vamos, vamos. Dos, bien, 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 bien. Y tres, vamos. Sí, ahí está, bien. Ahora sí, primer captura del día. Qué bien, Eevee. Y tenemos uno más de estos. Así empezó. Dios mío, últimamente he estado abriendo muchos de estos huevos Pokémon y la verdad es que. Tentacool, bien. Casi yo no. Yo casi no veo a Tentacool, la verdad. No sé ustedes, pero. Y me estoy aproximando seriamente a eso de subirle de nivel. Así que eso está muy, pero muy bien. Bueno, hay un Pidgey aquí cerca. Vamos a ir por él. Porque no hay de otra. Estamos con un incienso, como vieron. Porque bueno, ya que estamos caminando por aquí, teniendo toda esta situación, quiero por lo menos. Pues intentar aprovecharlo lo más posible. Ya perdí una Pokébola. Eso no es bueno, Pidgey. Eso no es bueno, Pidgey. Deja de saltar como loco, Pidgey. No entiendo por qué hace. ¡Oh! Justo me esperé para que hiciera el grito y justo cuando la tiro hace el grito. Bueno, la cosa esa que ataca la pantalla. Ustedes saben a lo que me refiero. Carajo, Pidgey. No creo que se vaya a salir. Ok, dos, tres. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Bien, 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 bien. Uf, ok, vamos a ver qué más nos encontramos. Aquí hay una Poképarada. Esta ya la conocen, ya la hemos venido aquí antes. Oh, un huevo me dio también. Y, oh, miren, hay un Geodude atrás. Geodude, Geodude. Estoy tocando. No funciona, la pantalla no funciona, la pantalla no funciona. Ahí está, ahí está. Estás. Oh, ni PC34. Eso está bueno porque ya tengo a Graveler y a Geodude. Y pues, obviamente, lo que me queda y lo que quiero es evolucionar para tener a Golem. Así que. Uno de PC bajito me sirve para evolucionar. Digo, para tener los tres caramelos, para luego botarlo y tener un cuarto caramelo. Todo bien. Ahí está, Geodude. Uno, dos, tres. Ahí está. Bien, 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 bien. Este me gusta más de los que hemos atrapado. La verdad es que yo creo que es el mejor hasta ahora por el hecho de poder evolucionar a Golem. Y bueno, Bellsprout lo encontramos poquito después de Golem. De hecho, como que un par de cuadras bajamos y estaba. Bellsprout esperándonos. Véanlo como baila. Véanlo como baila. Pero bueno, siempre he amado eso de Bellsprout. Que como hace su bailecito extraño con sus hojas. Pero, oh, Bellsprout. What the fuck, Bellsprout? Ok, vamos a tirarte otra más, Bellsprout. Oh. Eso pasa. Más de lo que debería pasar en la vida realmente, pero. Puto Bellsprout. Vamos, a ver. Oh, por Dios. Really, really, really. A ver, a ver, a ver. Bellsprout, ahí está, muy bien, muy bien. Maldito Bellsprout. A ver, una. Oh, what? What? Ok, esto no me está gustando, Bellsprout. Oh, y ataca. What the. ¿Cuál es su problema, Bellsprout? ¿Ah? Dígame, Bellsprout. Véanlo como sigue. Oh, y salta además. Me está. Véanlo, me quiere trolear, me quiere. Se está burlando, se está burlando. Bueno, ahí va. Y vamos, Bellsprout. Carajo. Una, dos,
3. Bellsprout. Muy bien, Bellsprout. Costó más de lo que debería, definitivamente. Pero bueno, lo tenemos. Y bueno, yo creo que vamos a dejar por aquí el episodio. Y ¡oh, oh! Momento. Poliwag, Poliwag. Hola, Poliwag. ¿Cómo estás? Vamos a tener una segunda parte. Así que no se preocupen por eso. Vamos a tener segunda parte. Recuerden que pueden enviar sus fotografías con el hashtag 8bitsrgo mientras atrapo a este Poliwag hermoso. Oh, oh, vamos a ver. Yo creo que lo atrapo de una vez. Pero no. Pueden enviar sus fotos con el hashtag 8bitsrgo como las personas que lo enviaron a continuación. Eso, muy bien, Poliwag. Como todos los que los enviaron a continuación. Adiós.